Hola, mi nombre es Ana. Bienvenidos a este canal de Reutilizando, donde todo es fácil, en casa y ecológico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarles y estar aquí con ustedes y ya listas para hacer otra nueva manualidad. Espero que sí. Bueno, vamos a necesitar una latita de aluminio. Lo que ya hice en este caso, pues solo le vamos a cortar los extremos, como ya hemos visto en otros trabajos anteriores. Y ya cuando le quitamos los dos extremos, aplastamos la latita así y nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Entonces nos vamos directo, agarramos tijera y cortamos más o menos como de un centímetro. Y nos van a quedar así. Ya cuando haya cortado las necesarias, ¿verdad?, nos va a quedar de esta manera. Entonces, aquí en esta parte, lo vamos a meter hacia adentro. Y ya ve que rapidito se hizo el corazoncito. Bueno, vamos a cortar las necesarias, las que vayan a utilizar. Y ya inmediatamente lo que vamos a hacer, lo importante es a reutilizar lo que tenemos en casa, darles un nuevo uso. Y en este caso voy a ocupar una playerita que puede ser listón, pero como le digo, podemos reutilizar lo que tenemos. Entonces vamos a agarrar la playera y vamos a cortar, de preferencia que sea playera porque no se deshilacha este tipo de tela. Entonces vamos a cortar como un centímetro y medio más o menos. Más o menos nos va quedando así, aquí de esta manera. Ya la tengo adelantada. Nos quedan así tiras de este, más o menos así de este tamaño. Cortamos más o menos así, de este tamañito. Dependiendo, no necesario, no tiene que ser la medida que yo estoy haciendo exacta, ¿verdad? Ustedes también, sino dependiendo del gusto de que de qué distancia quieran tener separados los corazoncitos de aluminio. Que por cierto, va a ser un lindo colgante para 14 de febrero. Entonces solo vamos a hacer aquí un nudito. Así. Sencillito, sencillito. Le cortamos aquí este. Y nos vamos directo con la pistola de silicón. Con nuestro corazoncito, y aquí lo metemos en medio así, y nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Entonces, ya teniendo previamente hecho otros, yo aquí ya tengo otro más o menos así. Entonces le vuelvo a hacer aquí otro nudito al siguiente. Otro poquito de silicón. Este es del silicón caliente, que es muy caliente, así que hay que tenerle mucho cuidado. Y hacemos esto, va a ir así unido, y así vamos a ir repitiendo lo mismo, ¿ven? hasta ir formando ya pues una como tirita larga, y así nos queda. Mire, se ve lindo. Claro, entre más haga uno, pues más va a lucir. Bueno, este es el primero. Hoy estoy al 2x1. El siguiente, que también es facilísimo, lo que vamos a necesitar es de las revistas que ya no ocupe. Vamos a necesitar un palito de estos que son como para la carne. Yo ya tengo aquí la revista, las hojas ya de la revista despegaditas. Y lo que vamos a hacer, inmediatamente ponemos aquí el palito
empezamos, lo ponemos aquí desde un inicio. Y si no le sale, tiene que intentar leer una y otra vez. Al último. Bueno, y sacamos el palito y ya inmediatamente lo oprimimos y le hacemos así. Así. ¿Ok? Y ya se nos hizo, nos queda de esta manera. Y ya para en esta parte de aquí, que es donde queda para que quede pegadito, le pasamos glue. Puede ser este pegamento de ese de barrita o el que quiera, porque este también funciona. Así bien rápido, a ver, la rápido. Ya. Así. Bueno, ya lo pegamos, ¿verdad? Y ya lo que hacemos inmediatamente es como más o menos doblarlo a la mitad, aquí, viendo que quede acá parejito, y hacemos esto, así, lo doblamos a la mitad. Entonces, en esta parte de acá, que es la que va a darle forma al corazón, yo lo que hice es doblar estos, los extremos, así como hacia adentro. Ponemos, también este ya lo tenemos que estar dobladito para que no nos cueste. Echamos un poquito de glue y así vamos a seguir haciendo los demás, lo mismo. Igualmente, yo en este caso, para hacer esta guirnalda o colgante de papel, lo que hice fue lo mismo, pero agarré otra playera y hacemos lo mismo que la anterior. Así nos va a quedar. Y ya también aquí tengo una avanzadita. Y como hice, esa revista era como de para bebés. Me salió así un colgante de como en tonos pastel. Bueno, espero y les haya gustado. La verdad que fue bien práctico y fácil. Y pues no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Que estén muy bien.